¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir, ¿sí? Y ahí anda la Ferrer por Anam Cara que te va a enseñar, ¿sí?, lo que es aromaterapia. Va a ser un taller este sábado a las 15 de la, a las 15 horas. Así que anda, porque te va a servir de mucho, ¿sí?, para vos, para toda tu familia. Así que acá la tenés, ¿sí? La gente de Anam Cara. Mira, yo a Roxy la conozco hace muchísimos años, pero que estoy trabajando con ella las cosas de 3 años, tres años, sí. ¿Y 3 años haciendo aromaterapia? En realidad, yo todo esto de aromaterapia, masajes, hace muchísimos años, ya hace más de 15 años que estoy trabajando en todo esto y voy cada vez incorporando más. Y voy unificando el masaje, lo unifico con los aromas, lo unifico con las gemas, para que el producto sea mejor, más importante. Que la gente que llega al gabinete realmente se sienta bien, se sienta relajada. Vos te das cuenta la diferencia, un antes y un después. Ves ese rostro agotado cuando entra, y esa luz con la que se van. A mí me gusta mucho ver el rostro de la gente, porque ahí te das cuenta que lo que vos haces realmente no es una varita mágica, pero ayuda. Le estás dando posibilidades de saber lo que es la felicidad, esos pequeños momentos que vos sumás. No, y que uno se tiene que dar también. Totalmente. Mimar. Tenés que mimar. Te tenés que aceptar. Te tenés que decir, lo merezco. Y bueno, eso con el tiempo te va a llevar a un estado de paz, de relajación, de tranquilidad y de salud. Mira, el 14, sábado 14, sí, a las 15 horas, vamos a dar un taller donde le vamos a estar enseñando al público en general, ¿eh? Es abierto para todos, para profesores de yoga, para gente que trabaja en un gabinete, cualquier tipo de terapia, y para la señora que está en su casa también. Vamos a enseñar rocíos áuricos, cómo se prepara el rocío áurico, que en realidad el rocío trabaja sobre el cuerpo físico y sobre el campo áurico de la persona. Y vamos a ser específicos. El de turmalina negra y ruda, que es para la negatividad propia y ajena, trabaja sobre los sectores de la casa o del trabajo que tienen más negatividad, y va a limpiar, va a cambiar ese lugar, va a cambiar tu situación, tu punto de vista, porque lamentablemente uno con los pensamientos también estamos generando cosas negativas. Entonces, eso revierte la situación, va a cambiar. Te puede gustar mucho una piedra, una gema, y no tenés idea por qué esa gema te llama tanto. ¿También pasa por ahí? Y digamos que tanto las gemas como los aceites esenciales tienen vibraciones muy altas. ¿Sí? La gema aún más. Por eso muchos te dicen que no hay que mezclar aromas con gemas. Yo en este caso particular, después de mucho pensarlo, estudiarlo, hacerlo y probarlo, porque ya te digo, no me gusta hacer una cosa y al día siguiente salir enseñándolo, porque no es así, lo tenés que probar, lo tenés que vivir. Y entonces ahí sabes que realmente, realmente sirve. Yo busqué tanto una gema como un aceite esencial cuyas cualidades son muy similares. O sea, la ruda y la turmalina repelen negatividades. Las dos. Bueno, la ruda sabía porque es antiquísima. Y la turmalina también. La turmalina es una gema maravillosa. Y cuando se rompe, tirala, enterrala. Dejala, devolvela a la tierra, a la madre. Devolvela porque es así, absorbe y estalla.
y doy fe que es así. ¿Y dónde la encontrás? ¿La venden ahí en Anamkara? No, en Anamkara. No, pero bueno, hay muchos lugares que venden gemas. ¿Y tiene que ser grande, tiene que ser chica? ¿Cómo es? Mira, la vibración es vibración. Ah, es lo que vos sentís. La vibración es vibración. Vos podés tener una muy grande o podés tener una chiquita, acorde a tu bolsillo también. Claro. Ahora, para preparar los rocíos áuricos, sí se pide un tamaño mediano para hacer una cantidad, porque yo enseño a hacer el elixir de la gema para hacer el rocío. Ah, perfecto. ¿Está? Enseño a preparar el elixir de las gemas con el cual se va a preparar el rocío áurico. Bien. Y después a ese elixir se le agrega el aceite esencial. Bien, entonces, recordemos cuándo es el taller. Es el sábado 14, sí, a partir de las 15 horas. Bien. Sí, se pide por favor que se anoten con anticipación porque se está dando el material para que cada uno se lleve un rocío áurico de turmalina y ruda. Bien. Lo va a preparar cada uno, va a preparar el suyo y se lo va a llevar. En Anamkara. En Anamkara. Centro Médico Traumatológico. Cadera, rodilla, pie. Director médico. Dr. Rafael Babini. Alén 1051. Teléfono 421-1239. Rosario. Ella es abogada, trabaja con bioneuroemoción, ¿sí? Entonces estábamos hablando de los impactos emocionales y cuántos niveles tiene. Esto de este tema, ¿y de quién estoy hablando? De Lucrecia Valenti. Mujeres argentinas, mujeres que hacen. Siempre la biología o el impacto emocional que sentíamos se planteaba en tres niveles. En la psiquis, a través de lo que creo, en el cuerpo físico y a su vez en el cerebro. ¿Y cuándo arranca todo esto? Esto arranca y hay que estudiar o hay que tener presente todo lo que es la biología. A partir de la tercera semana, de gestación, empiezan a formarse lo que nosotros llamamos capas germinales. Estas capas germinales van a permitir, en varios estadios, la formación completa de lo que es el ser humano con toda su estructura. Cada etapa y cada capa germinal tiene un conflicto asociado, un sentido biológico y un conflicto asociado. Entonces, en la primera etapa tiene que ver todo lo que es la supervivencia. En la primera etapa el bebé no es que sea incompleto, sino que está en formación y empieza su corazoncito, que es lo que le permite vivir, y a su vez la parte de nutrición con su boca y su salida. Por ende, todo lo que sea, nosotros decimos atrapar el bocado o expulsar el bocado, cuando es vivido con una intensidad de que mi supervivencia está en juego. Entonces podríamos decir que algunos síntomas asociados con la boca, los pulmones, la respiración, la procreación, lo que tenga que ver con la supervivencia del ser humano, está asociado a este conflicto, supervivencia. Entonces, si vos me decís, siento asma, o tengo un problema en las glándulas salivales, tengo un problema en la parte final de nuestro cuerpo, donde salen todos nuestros excrementos, tiene que ver con esto, con la primera capa germinal, y tiene que ver con estos conflictos de supervivencia, donde yo siento de alguna manera que esto está en riesgo, ¿sí? En realidad la sensación del riesgo depende de cada ser humano. Recordá que el inconsciente, para el inconsciente, una cosa real o virtual es igual. Si yo hoy te pongo un limón acá, real, y te lo hago gustar, decís, qué ácido, qué feo. En un momento dado, recordás una comida y se te hace agua la boca, solo con recordar. Entonces, el cerebro funciona real o virtualmente. Puede ser que yo, en la vuelta de la esquina, viene alguien con un arma y me amenaza, obviamente ahí tengo un peligro real. Ahora, si yo todos los días voy a trabajar y no sé si me van a echar, no me van a echar, me van a echar, no me van a echar, en realidad ese peligro es virtual. ¿Está? Pero para la biología es igual, porque mi estrés se eleva, todos mis neurotransmisores, toda mi química se altera, esa alteración química baja al cuerpo, torrente sanguíneo, cuerpo, órganos, órganos, enfermedad, síntomas. Entonces, la segunda capa germinal, vamos a ir viendo los distintos conflictos asociados,
tiene que ver con la protección. Acá yo tengo que sentir que algo ataca mi integridad o algo ataca mi nido. Una suegra de estas que viene, que te organizan la vida, te dice, ay, pero acá habría que hacer tal cosa. Y yo no la mando a su casa, a la suegra, porque pobre mi marido, y es buena, porque también... Pero esto me lo trago. A la larga, acá hay un conflicto, yo tengo amenazada mi integridad, mi territorio. Podría llegar a desarrollar algún tipo de enfermedades, ¿sí? La tercera capa germinal... nosotros la denominamos mesodermo nuevo, a usted no les va a importar eso, pero lo importante es que el conflicto asociado es la valoración. Y esta valoración tiene que ver con las creencias. No me siento lo suficientemente buena, yo no soy lo suficientemente capaz. Entonces, la biología lo resuelve a través de la estructura, los huesos, los tendones, los músculos, que son los que me permiten moverme, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan o a sí mismas se vean con un problema en particular que tenga que ver con esto, con la estructura ósea, me duele esto o aquello, empiecen a pensar en qué yo necesito protección, qué necesito, me estoy valorizando o no valorizando, y tal vez puedan llegar al punto de saber qué está pasando. La última capa germinal, que nosotros le decimos ectodermo, tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y entonces acá tiene que ver también con me falta cooperación, no me falta cooperación, puedo dar, no me puedo dar, tiene que ver con lo interrelacional. Acá van a estar los conflictos de madres e hijos, de compañeros, de cónyuges. ¿Estamos? ¿Y cómo la biología o en qué parte va a impactar en la biología? Por ejemplo, si yo siento amenazado a mi territorio, factiblemente puede ser una cistitis, puede ser un ardor, o pueda, por ejemplo, la mujer suele tener prolapsos, suele tener pérdidas nocturnas de orina. Esto está íntimamente ligado con un problema en el territorio y un problema relacional. Entonces, yo lo que quiero es recordarles que esto no está tabulado, y como depende de que si es real o si es virtual, tendrá que ver a lo mejor en la parte relacional, no es con mi hijo físico el problema, sino que yo tengo un proyecto laboral que lo entiendo como mi hijo, como mi creación. Entonces, hay que buscar un poco más, no es tan simple, por eso a lo mejor recurrir a alguien que realmente sepa de esto, es mucho mejor que recurrir a internet y tratar de fijar, me tengo la uña encarnada del dedo del pie, entonces seguro que tiene que ver con la estructura, seguridad, valoración. Entonces me pongo a buscar eso. Esto es muy sutil, hay que manejarlo en los tres niveles. Psiquis, para ver qué creencias, qué pasó, qué heredaste del transgeneracional, qué le pasaba a tu abuela cuando estaba embarazada de tu mamá, qué te transmitió tu abuela. Y cuando no tenés la información, ¿qué haces? La información siempre está, ¿eh? ¿Ah, sí? Siempre está y está en el campo cuántico. Puede que no la recuerdes. Puedes que no tengas, creas que no tengas certeza, porque como eso tu mamá no te lo contó, entonces decís, bueno, yo tendría que preguntarle a mi mamá se murió, ¿y a quién le pregunto? Sí. En el inconsciente está. Ajá. Recordemos que hay un 98% del inconsciente donde se guarda toda la información. Y ustedes ayudan a... Y nosotros de alguna manera podemos evocarla. Podemos evocarla y tratar de rastrearla. Y si no tenés la información del pasado, la vas a tener, como se reproduce lo mismo por el programa emocional, la vas a tener en el presente. Entonces la vamos a reconocer en el presente y vamos a tener esa certeza. ¡Qué maravilla! Si vos tenés gastritis, escuchá lo que te dice el doctor Motura con esta planta que es una barbaridad, la congorosa. Esta es una planta extraordinaria. ¿Qué? La congorosa es una planta, es un ílex, es decir, que es media pariente de la yerba mate. El ílex aquifolium sería este, el otro, el ílex paraguayense. Esta planta es extraordinaria para todos los problemas de gastritis. La congorosa, o cangorosa le dicen, es una planta de hoja siempre seca. Es una planta extraordinaria, ¿no es cierto? Para Ondina, la hija mía, la que tiene la farmacia, me decía que está haciendo unos estudios profundos de fitoterapia
Ella es farmacéutica y médica, tiene los dos títulos. Estaba haciendo unos estudios profundos de eso y me decía que como inhibidor de la bomba de protones, que es la que genera las úlceras, ¿no es cierto?, es una planta superior incluso a muchos productos químicos. Es una planta siempre las hojas son así secas, en forma de tisana. Con eso anda muy bien. Es una planta realmente para el asombro por las propiedades que tiene. ¿Es solamente para la gastritis o se puede usar para otro? No, también sirve para otras cosas, también es diurético, tiene un efecto sobre el sistema inmunitario, pero fundamentalmente el uso más importante en los casos de gastritis, de úlcera, de estas cosas, úlceras de estómago, ¿no es cierto?, que son tan comunes por el estrés o el S4 o el S5, ¿no es cierto? Ah, bueno, empezamos a hablar del tema sindical. Y yo le pregunté, ¿cuántos años llevas en el gremio? Cuando me dijo la cantidad de años, digo, nació de cuna, se lo llevaron de cuna al gremio. Es impresionante. 50 años. Bueno, te lo cuenta Oscar Barrio Nuevo, ¿sí? Todas las voces, todas. Todas las voces, todas. Sí, 50 años, y yo un poco en joda y un poco en serio, digo, y una vez casi laburo. No, pero me provocó una rebeldía enorme, yo ya era un militante juvenil, y era un militante juvenil bastante quisquilloso y con muchas ganas de actuar. Digamos, en ese tiempo, como elemento juvenil que éramos todos chicos o jóvenes, que queríamos la lucha, nos parecía tonto el sostenimiento, que todavía lo siento, así creo que eso lo llevamos de por vida. Y bueno, pero claro, no solamente era andar en la calle, gritar, pelear en la calle, sino que también era otra cosa, había que trabajar. Y fue así como en una reunión clandestina que tuvimos en aquel tiempo, en la Unión Ferroviaria, esa gloriosa Unión Ferroviaria, yo ya era un militante activista ya bastante adiestrado, digamos. Y entonces me pidieron de que había alguna persona ahí que era medio sospechoso, digamos, ¿no? En ese tiempo corríamos de los servicios, temíamos de los servicios de inteligencia y todas esas cosas que, bueno, el castigo era, vos sabés que no era muy lindo, ¿no? Y entonces sacaron a un chico que estaba al lado mío, lo hacen salir los muchachos más avezados y me mandan a mí para indagar. Cuando me pongo a indagar, va a charlar con el hombre, estamos pasando una película, creo que era, de Pino Solana. Que ya hacía ese tipo de cosas. Y resulta que me pongo a hablar con el hombre y el hombre era un jefe de personal de obra sanitaria y pedí trabajo. Eso fue en el un año antes de que ingresara, ¿no? Y demoró el tipo y me cuenta que su gremio era un gremio todo de gorila, que él había entrado porque no estaba afiliado al peronismo, pero él era peronista, y entonces le gustaban esas cosas. Bueno, no era lo que se esperaba que fuera, porque todos temíamos que sea un espía, uno de esos que, claro, de servicio de inteligencia, bueno. Billeta, claro, como decíamos. Y no, ese señor que se llamaba Ever Oviedo, era un jefe personal, pero muy, muy peronista, que había ingresado por no ser partícipe, por ejemplo, de estar, no estaba afiliado al peronismo, no estaba afiliado a ningún partido. Entonces, pues, si vos estabas afiliado, chao, no trabajaba. Entonces me dijo, ojo que acá son todos zurdos y antiperonistas, bueno, todos. ¿Cómo se llamaba el hombre de bigote?
estuvo mucho tiempo en el gremio. Conmigo. Caligari, Ulises. Ulises también venía de ese, Claro, sí, bueno, conmigo se hizo peronista. Ulises fue un grande, de verdad. Porque, sí, yo lo. Era socialista él. Era socialista y terminó luego poniéndome una básica. Él fue el fundador, no solamente de mi gremio. Caligari fue fundador del gremio en Santa Fe, fundador del gremio en otras provincias y fue el primer secretario general de la Federación Nacional. Ah, toda una historia. Toda una historia. Claro. ¿Quién le daba los títulos, digamos? ¿Quién le daba las personerías a los gremios? Aramburu, cuando Aramburu quería ser presidente, que después fue, digamos, bueno, vos sabés que después ganó Frondizi con el tiempo. Entonces, bueno, este hombre me dice, no, anda, fue un año antes, ya te digo, fue en el 67 y en el 68 me hace entrar. Porque eran por expediente y se había olvidado. Cuando volví me dice, pero sí, y le digo, yo no quiero militar más y todo ese tipo de cosas, porque me parecía que tenía demasiada obligación y me quería apartar un poco de la política, cosa imposible. Capaz que me podía apartar de mi mujer, años, pero no. 50 años es mucho. ¿Y qué balance haces? El balance que hago es que creo que tengo un gran honor, que mis compañeros me siguen bancando. Tengo el honor que mis hijos también se abocaron, no solamente al trabajo, sino a la política. A la política gremial, ¿no? Al sindical. Primero a la política y después al sindicalismo. Esas cosas me gustó mucho, hasta mis nietos hace mes horas. Vamos, ¿tenés para nuevo para sí, rato? Sí, espero que sí. Espero que se porten bien para que dure. Mira, yo creo que hay un solo camino que te permite que tus compañeros te den el alto honor de ser representado, de ser el representante de ellos. ¿Y sabes cuál es? Cuando tus compañeros no te ven ostentoso, no te ven enriquecido, y esas cosas te hacen perdurar en el tiempo, con el amor, el cariño siempre que te van a tener. Y, por ejemplo, yo muchas veces pienso que tantos muchachos que inician sus tareas en el sindicalismo y al poco tiempo tienen su vivienda, su casa, su auto, una cosa que me espanta. Y vos sabés que yo nunca tuve ni casa, ni auto, ni tengo. La Argentina está viviendo, viste, yo siempre digo que estamos en agonía, porque todo el mundo te dice va a explotar, va a explotar, va a explotar, y digo, bueno, pero que alguna vez que explote. Entonces estábamos hablando con la Pedroni de este tema. ¿Cómo nos preparamos para lo que se va a venir o lo que se dice venir? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que estar en equilibrio por este tema? María Esther Pedroni. Yo creo que lo de todo pasa por comprender, sin fanatismo. Sin fanatismo de ninguna, ¿cómo te voy a decir? Ningún líder. De una situación que está atravesando el mundo, o no solamente acá, y que hay que tomarlo como un cambio de era. En ese cambio de era hay un movimiento energético en toda la gente donde está todo en ebullición, como una olla que hierve. Entonces, nosotros tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Bajar los decibeles, achicarlos en todo, hacer los gastos necesarios, sacar todo lo superfluo. ¿Qué va a pasar si la gente obra así? Todos van a tener que bajar los precios, porque no va a haber compra. Va a comprar lo necesario para vivir. Todo lo suntuario no se compra más. Y eso hace que la economía cambie. Al no tener venta, bajan los precios, hay oferta. Entonces, una manera de. Pero fíjate vos, hacen todo al revés. Y la gente está mal acostumbrada. Yo tengo conocimiento de una persona que vive de la tarjeta. Cobra, cuando va a cobrar, paga la tarjeta y sigue con la tarjeta, permanentemente. Y bueno, la gente está mal acostumbrada, gasta lo que no tiene. O no aprende. La tarjeta es una perdición porque la gente se sobrepasa.
Es como aquel que el jugador que compra la ficha en el casino. Como compra la ficha y pone la ficha, no tiene en cuenta de la suma que perdió. Cuando termina de jugar y se va a la casa porque perdió todo, ahí se da cuenta de que, mirá, tenía tanto, no tengo más nada. La ficha no le duele. Si pusiera dinero, es psicológico eso. Bueno, pero nosotros venimos de una malformación, pero no es solamente de la década pasada. La década pasada fue el final de la olla. Pero venimos de arriba, con muchos periodos de mala formación de la gente. Pero no aprendió nada el argentino con todas las crisis que han provocado. No, porque la gente se olvida. La gente pasó y pasó. Y bueno, vuelven, tenemos esta libertad para esto, para aquello, pero no la usamos. Vos fijate la cantidad de gente que fue al mundial. ¿Vos te imaginás cuando venga esa gente ahora con la suba del dólar, qué va a pasar cuando tenga que ir a pagar la factura? Entonces la culpa la tiene el gobierno. No, quédate en tu casa, míralo por televisión. No de ese tipo de gasto, evítalo. Si no, vas a ver lo mismo. Todo esto va a traer una... Pero vas a ver el movimiento que va a haber. Cuando la gente te quiera pagar o le llegue la factura, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? Claro, entonces, fíjate que el problema no es el gobierno. El problema es la gente que está mal acostumbrada, no tiene conducta. Claro. No sabe vivir con lo que tiene. Gasta más de lo que tiene. Bueno, el problema económico de la Argentina es gastar más de lo que tenemos. Entonces, ¿cómo se sana eso? Y bueno, la cordura. La gente tiene que tener esta que funcione, pero sentido, que funcione para bien. Sentido común. Sentido común, que es el menos común de los sentidos. Bueno, ¿vos cómo viviste el 9 de julio? Yo, la verdad que muy triste, porque hace 2 años atrás se vivió un desfile tan lindo, tan emotivo. Y bueno, hoy le toca a él, como hombre de las Fuerzas Armadas, hablar de este tema, hablar del desfile y hablar qué le está pasando a las Fuerzas Armadas, que en definitiva, un país desarmado nos lleva al caos. Y Dios quiera, que nunca tengamos una guerra, bueno, más allá de lo que tenemos, porque tenemos una guerra, sí que la vemos a diario, que es la droga. Sí, sí. Si no comprendemos que estamos en una guerra, sí, e incluso eso impuesto por los que gobiernan, porque los narcos no vienen solos. Pero bueno, vamos al desfile, que es el tema de él y las Fuerzas Armadas. Estoy hablando del coronel Pisolito, ¿sí? Y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede... Bueno, hoy vamos a hablar justamente de eso, de la celebración de esta fecha magna, la más importante de la Argentina, su nacimiento, cuál es la conmemoración del Congreso de Tucumán, que en 1816 va a declarar la independencia. Pongamos en contexto, en ese momento, nuestro país, que todavía no lo era, era un grupete de colonias que se sublevaban contra la metrópoli, estaba en serias dificultades. Una expedición que estaba a punto de salir de España, de Cádiz, para venir a reprimir esta incipiente revolución que había empezado el 25 de mayo de 1810. Intereses foráneos que conspiraban para que fuéramos independientes, el general San Martín, que estaba en Cuyo preparando su ejército libertador, que va a urgir a ese Congreso de Tucumán, donde se van a reunir los diputados de esas provincias, y les los va a apurar, concretamente, a que saque una declaración de independencia. Como se decía en esa época, no se puede acuñar moneda, no se puede tener un ejército, no se puede enarbolar un pabellón si no es como un país independiente. Finalmente, los congresistas, después de deliberar, van a resolver la independencia nacional, que todavía hoy gozamos en alguna medida. Y digo en alguna medida porque San Martín va a ser profético, como en tantas cosas o en tantas sus acciones. Una vez que se declara la independencia contra España, él va a pedir, y así se va a hacer, que conste en el acta de toda otra dominación extranjera. Porque él
en su visión de esta América fragmentada, lamentablemente preveía que no solamente España iba a querer estas tierras para su dominio. Pensaba en Francia, pensaba en la Gran Bretaña, pensaba en Portugal. Y bueno, lamentablemente hoy vemos como nuestro país, lejos de mantener esa independencia de los grandes poderes, hoy se arrodilla entre el Fondo Monetario Internacional. Pero vamos al tema del desfile, que es el tema que queremos tratar hoy, el pequeño tema en el marco de este gran tema. El gobierno ha salido a decir que los militares están enojados por un tema salarial y que por eso no hay desfile. Bueno, eso es una terrible mentira. No hay desfile por decisión del Poder Ejecutivo porque considera que es un gasto inútil. Bueno, se podría haber hecho prácticamente un gasto cero, como me consta que hay pequeños actos hoy en pequeñas y medianas localidades a lo largo y ancho de todo el país, donde las Fuerzas Armadas, con pocos medios, a veces ayudados por un intendente, por un gobernador, están desfilando. Pero esto desnuda una situación mucho más grave. Hoy, nuestras queridas Fuerzas Armadas están prácticamente en cesación de pagos. ¿Cómo es esto? Por dos circunstancias negativas. Una, hace varios años que los militares cobran en negro o cobran parte de su sueldo en negro porque se les abona sumas no remunerativas que después no se integran al total del haber. Eso ha generado una industria del juicio que durante años ha ido creciendo y que hoy, merced a distintos dictámenes, incluido la Suprema Corte de Justicia, diferentes jueces de distintas provincias están comenzando a embargar, parece mentira, a embargar las cuentas oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces hay unidades que pueden estar, por ejemplo, en una localidad montañosa donde hace 10 grados bajo cero, que hoy no pueden pagar su calefacción porque tienen su cuenta embargada. Otras unidades no pueden pagar su cuenta telefónica, otras no pueden pagar su comida. Bueno, esta es la realidad. Y la segunda circunstancia, tan absurda casi como la primera, es que en este recorte, en esta tijera que ha aplicado específicamente la jefatura de gabinete, el señor Marcos Peña, se han cometido algunos errores. Quiero creer que son involuntarios, habría que ver, donde determinadas cuentas no han sido correctamente asignadas y hoy, por ejemplo, en nuestros liceos militares, donde se educan niños y adolescentes en muchas provincias, no disponen del dinero, que no es un dinero del Estado, es el dinero que los padres pagan a través de su cuota para que sus hijos sean educados. Después el Estado completa esa cantidad con otras partidas. Bueno, por una extraña razón administrativa, este dinero no está disponible. Bueno, eso nos lleva a una gran conclusión que quiere cerrar este micro, Cecilia, y que apunta a la intencionalidad o a la ignorancia. Hoy yo no estoy seguro si esto es fruto de una intencionalidad política, lo cual sería muy grave, o es fruto de una ignorancia, lo cual es igualmente grave. Ya lo decía un gran estudioso, siempre es preferible un crimen a una estupidez. Bueno, yo acá no sé si estamos frente a un crimen, cuál sería el sabotaje de las Fuerzas Armadas, o a una soberana estupidez. Sinceramente no sé qué es peor. Esperemos que pronto esta solución llegue y que el próximo 9 de julio nos encuentre en mejor posición y reafirmando aquellas hermosas palabras de San Martín: seamos libres, lo demás no importa nada. Hasta la próxima, Cecilia, que Dios lo bendiga a todos. Centro Médico Traumatológico, cadera, rodilla, pie. Director médico, Dr. Rafael Babini, Alén 1051, teléfono 421-1239, Rosario. Y hablando de un país desmantelado y hablando de la droga, de lo que te venía diciendo antes, que la verdad, si no entendemos que es una guerra y no entendemos que esto es un plan, ¿sí?, para seguir matando a los chicos, porque de algún modo tenés que tener una sociedad estúpida, descerebrada y terrible, y que las madres salgan a luchar por eso, mientras que desde los 90 hasta acá han hecho un desastre con este país, un desastre. No nos olvidemos de leer el Pacto de Madrid, por favor, no nos olvidemos. Y no te estoy mezclando por cosas, te estoy diciendo
cómo desmantelaron, cómo metieron a la droga. Y las madres, el papel que cumplen. Pues esas madres tendrían que estar con sus hijos, trabajando, ¿sí? Y no andar peregrinando por todos lados a ver si la escuchan o haciendo marcha. Estamos todos locos. ¡Locos! Las madres al frente de esto. Y los señores sentados en una banca. Ese es un momento desquiciante lo que estamos viviendo. Por eso seguimos hablando con esta mujer, con esta que representa a muchísima gente, muchísimas madres afectadas por la droga, por sus hijos. Hay que bancársela, hay que tener un hijo en esas condiciones. Y hay que peregrinar por todos lados, porque peregrinan y bueno, te escuchan, pero después, ¿qué hacemos? Mujeres argentinas, mujeres que hacen, y Betina Subeldía. Anteriormente, como te decía, estaban los búnker. Entonces, había un lugar específico donde estaban. Hoy, en Rosario, no nos confundamos y pensemos que porque no hay búnker, no se organizaron de otra manera peor. ¿Sabes por qué? Porque la venta de drogas entró a las familias. No vayas a buscar droga a un búnker. Fíjate una casa de familia. Sí. Una casa de familia que sea muy humilde o no, que son las que no vemos, sí, o las que no queremos reconocer. Es verdad. Pero las casas muy humildes las toman como una forma de subsistencia. Sí. Y sabemos que es una forma de dominación. Totalmente. Y de exterminio. Totalmente. Hay la gente pobre, no la queremos, sí, y la tenemos que hacer desaparecer de alguna forma. Es el plan del nuevo orden internacional. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Qué hacemos con todo este poder político que fue el que le abrió las puertas y sigue manejando todos ellos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad civil? Porque es lo que decía Viviana, estamos en un momento bisagra. O seguimos con todo este poder político que destruyó todo un país, o hacemos una revolución, qué sé yo, guiada por el Papa, y que venga otra cosa, o nos seguimos matando. Pero porque vos te fíjate, matan con el bueno, aborto, te matan bueno, con el hambre. Pero te vos matan fíjate con la justamente lo que yo te quiero decir. Mira, dos cosas. Una, vamos a empezar por la negativa para que después la positiva nos quede un poquito, ¿no? Con el tema del aborto. No puedo establecer que científicamente algunos establecen que no es persona hasta que no nace y hasta que no tiene una interrelación con el exterior del útero, ¿no? Del vientre materno. Sin embargo, nosotros pudimos ver como sociedad como un gran número de personas ven a la vida como que no lo es, como una cosa. Yo vi que hay muchas jovencitas, y dentro de esas jovencitas, mi hija está a favor del aborto. Yo hablé con ella, y en ella representada muchas amigas de ella, que las adoro, y digo, ese tema, de esa forma de pensar tan distintas, bueno, y tan elementales en lo que es la vida, en lo que es de alguien mismo. Y si pudimos llegar a ese punto de que pensamos tan diferente en lo que es la vida y en la interrupción de una vida, no de un plan, de un programa nacional, municipal, provincial, de una vida, y tenemos pensamientos tan distintos. Pero sutilmente han hecho un trabajo para concientizar a la gente. Bueno, es muy perverso. Está por eso, es muy perverso. ¿Cómo ahí hubo, lo que decís, ese trabajo fino? Mm. ¿Y por qué no lo hay en otras circunstancias donde las familias están sufriendo y donde no le estamos rindiendo tampoco al Estado? Cuando tenemos un hijo adicto en la familia,
nos destruimos y no es muy difícil para el resto salir a trabajar, para el país aportar. Es muy difícil porque realmente se rompe toda la estructura familiar. Bueno, eso es lo que quiera. Y por otro lado, pienso que hace un tiempo nosotros veíamos a la gente fumar en lugares cerrados y yo pensaba, a mí hace alergia, y pensaba, ¿cómo le voy a decir a este hombre que salga? O a esta señora que se vaya, que salga o que se corra porque me estoy ahogando. Era imposible porque te iban a decir, mirá, si no te gusta, andate vos. Hoy nosotros vemos que es una falta de respeto y algo que no se está fijando en el prójimo, fumar en lugares cerrados. Entonces yo digo, es posible poder discutir situaciones sociales con la sociedad. Pero para eso hay que haber, tiene que haber una estructura y una propuesta política, políticas públicas que apunten a eso. Hay algo que no funciona. ¿Por qué repetimos errores? ¿Por qué siempre nos pasa lo mismo? Siempre, en el trabajo, en la pareja. ¿Viste la elección de una mujer, la elección de un hombre? Y siempre se repite lo mismo. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué cuernos me pasa, sí, que siempre repito lo mismo? ¿O a vos te pasó alguna vez? Bueno, que viste, para nosotros es una cosa natural que te pase lo mismo. Vos decís, bueno, porque le pasó a la abuela, le pasó a la bisabuela. Pero algo pasa entre nosotros. Entonces, desde memoria celular, ¿cómo podemos mejorar esta repetición de errores? Adriana Torres. Uno de los temas más frecuentes en la terapia o las personas que llegan a la consulta o a transitar el método a través de los cursos es el tema de la repetición de errores. Cuando hablamos de repetición de errores, estamos hablando de conductas que una y otra vez la persona vuelve a repetir. Por ejemplo, siempre respondo de la misma manera frente a una consulta y me doy cuenta que respondo mal y que respondo de mal carácter. Repetición de errores puede ser, siempre encuentro el mismo parámetro de amigos que todos me terminan manejando, manipulando. Repetición de errores, por ejemplo, en la elección de parejas, en la elección de vínculos, repetición de errores en el tema trabajo. Hay gente que dice, ¿por qué siempre encuentro jefes que me torturan? ¿O por qué siempre encuentro jefes que me desvalorizan? Por ejemplo, repetición de errores puede ser también en el tema familia, en el tema conductas. ¿Y esto se debe a qué? Que cuando la gente llega a memoria celular, nosotros decimos que esto es como el tango, ¿no? La historia vuelve a repetirse. Y a veces nos damos cuenta que la repetición de errores puede ser propia, pero también a veces la repetición de errores que traemos de nuestros ancestros. Y a veces pasa que hay gente que llega diciendo, pero yo me había prometido ser distinta con mis hijos y hoy estoy repitiendo los mismos errores que tenía mi madre o que tenía mi padre. Entonces, ¿dónde está esto fundamentado? Y esto está en que nosotros vamos, a través de las experiencias que vamos viviendo, a través del aprendizaje, a través de nuestra historia, vamos guardando conductas, creencias, vamos aprendiendo y creemos que somos eso que nos hicieron creer o eso que hemos aprendido. Entonces, obviamente, terminamos diciendo, siempre digo, siempre soy malhumorado, siempre soy torpe, siempre soy esto, soy esto, soy esto. Y empezamos a hacer el gran listado de todo lo que creo que soy. Y en realidad no soy nada de todo eso. Son todas creencias que están guardadas. Entonces, cuando la gente llega a memoria celular, no, por este tema de la repetición de errores, ya sean propias o temas que tenemos con respecto al legado ancestral, a nuestro árbol
a nuestro árbol genealógico, sino que también la persona va a identificar, y que muchas veces hasta las trae identificados esos errores, sino que también va a poder limpiar todas estas historias y va a empezar a descubrir su verdadera esencia. Porque cuando nosotros actuamos en función de lo que creemos ser, terminamos alejándonos siempre de nuestra esencia. Y nuestra esencia no es una esencia de conflicto, no es una esencia de trauma. Nuestra esencia es una esencia divina, es una esencia que vinimos a la Tierra, siempre digo a la gente, a ser felices y no a ser perfectos. Entonces muchas veces cuando nos vemos envueltos en esta maraña de repetición de errores, de que siempre nos enfermamos de lo mismo, de que siempre tenemos los mismos vínculos con los mismos conflictos, que siempre tenemos las mismas respuestas para las situaciones en las cuales quisiéramos actuar distinto, pero que internamente sentimos que estamos comandados por nuestro inconsciente, la propuesta es sanar con la inteligencia de nuestras células, sanar con memoria celular, con este método, como lo hablábamos en el programa anterior, este método maravilloso que permite ir a limpiar y reprogramar nuestra memoria celular. Porque si algo es sumamente importante, es que, como dije recién, no vinimos a ser perfectos, vinimos a ser felices. Y ser felices, ¿sí? A veces tenemos que cortar con ese legado ancestral, con esos mandatos o con esos errores que porque otros los cometieron, no tenemos por qué seguir cometiéndolos. Si hemos venido a este mundo, es también a reparar, y se puede reparar las historias de nuestros antepasados o las propias conductas que hemos tenido en este aquí y ahora, a través de nuestra decisión y a través de decir, sí, puedo y quiero ser distinto. No vinimos a ser perfectos, vinimos a ser felices y vinimos a cumplir una misión. Así que el método les permite encontrar también todo esto. Los invito a transitarlo a través de la terapia individual o también los cursos que están por comenzar. Hay un tema que hablamos con Cecilia que es maravilloso. Escuchen, presten atención, porque va a hablar de el útero y los múltiples embarazos. ¿Cómo nos afectan a largo tiempo? Mujeres argentinas, mujeres que hacen. Mira, Cecilia, ese es un punto tremendamente importante porque la mamá, incluso los médicos tampoco lo toman en cuenta, la mamá suele quedar con su vagina abierta después de un parto normal y natural y la mamá no se da cuenta, entonces la mamá va perdiendo potencia en todo el sentido de la palabra. En primera instancia, lo que más nota y lo que a veces perjudica a la pareja es que la mamá pierde su apetito sexual. ¿Por qué? Porque su vagina está insensible, porque está abierta, porque quedó abierta del parto. Pero asociado a esa insensibilidad, también va perdiendo fuerza en sus piernas. Y como sus caderas están mal posicionadas, las caderas van perdiendo también cuerpo óseo. Y o sea, es una suma de cosas que le suceden a la mamá durante el parto y después del parto también. Y bueno, y ni hablar de las que suceden durante el embarazo, que no las tomamos en cuenta porque cuando el niño nace nos olvidamos de nosotras. Totalmente de acuerdo. Nos dedicamos solamente a atender a ese niño en todas sus necesidades. Entonces no nos damos cuenta de lo que nos pasa hasta que empezamos con dolores, hasta que las piernas se debilitan, hasta que las caderas incluso se quiebran. Y producto de eso mismo, de toda esa, de todo este cuadro, también se produce la incontinencia urinaria porque la señora no puede cerrar el esfínter. O sea, es todo un combo de cosas que la señora no sabe y que nadie habla de esto. Y por eso es que yo creo que, a pesar de que yo trabajo sin cartel, he tenido tanto éxito.
Cecilia, ¿y cómo reordenás esa mujer que llega en esa circunstancia a través del magnetismo? Bueno, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha constancia, porque una señora que tiene 70 años y que su último hijo lo tuvo a los 40 y pico, si sacamos la cuenta, son un montón de años que la señora ha estado en ese estado, claro. Y es bastante difícil revertirlo, pero yo siempre les digo a la señora, tiene que tener constancia y tiene que tener paciencia, porque yo no hago milagros, claro. ¿Sí? Lo primero que yo le digo a la señora, yo no hago milagro, usted ha llegado a esta situación luego de varios años de estar mal posicionado su cuerpo, entonces no pretenda usted que yo en dos o tres sesiones le devuelva su cuerpo a su estado normal y natural. Pero bueno, también hay otros casos que no tienen que ver exactamente con la mamá, sino que pasa otra cosa con los niños y que tampoco lo tomamos en cuenta, que me suelen traer niñitos que les cuesta mucho caminar. ¿Sí? Cuando empiezan a caminar, se caen, y se caen, y se caen hasta que el niño deja de caminar porque tiene miedo. Es el piecito de empanada. ¿Ves que los bebés, sí. El piecito de empanada, que muchas veces no logra alcanzar su tamaño natural, digamos, y el niñito camina y se cae? ¿Qué es lo que pasa con ese piecito? Ese piecito hay que trabajarlo, porque el piecito está comprimido dentro del vientre de la mamá, como está todo su cuerpo, pero no siempre el pie, tarda más de un año en caminar, no siempre el pie, porque como no está ejercitado, logra que se apoye en toda su extensión en el piso. Entonces es como una pelota que el niño va apoyando y por eso se cae. Entonces hay que trabajarlo, y se trabaja con magnetos también de baja potencia para ir estirando los músculos del pie. Hay gente grande que no ha desarrollado su pie en toda su extensión y tiene problemas de pie cuando es adulto. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos matecitos, unos bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias. Centro Médico Traumatológico. Cadera, rodilla, pie. Director médico, Dr. Rafael Pavini, Alén 1051. Teléfono 421-1239, Rosario. ¿Qué?